Buenos días, hoy vamos a tener la clase número 13 de inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Y vamos a comenzar con alguna información que les tengo que dar. Por un lado, les quería decir que nuevamente, bueno, la situación, ustedes ya se habrán enterado que la situación de las universidades solo fue tratada o considerada en la Universidad de Buenos Aires. Y este jueves hay, aparte de un paro docente, también hay un paro de las universidades al que adherimos. Y también el miércoles a las 6:30 de la tarde, creo que era, hay una marcha de antorchas, ¿sí? Por un lado, para informarles y por otro lado, para invitarlas a participar. Y el recuperatorio será el martes 28. Como ese día vamos a estar tomando el recuperatorio, el lunes 27 subiremos una clase asincrónica, ¿sí? Para que sigan practicando. Mercedes publicó la lista para que se vayan anotando. Las personas que tienen que rendir el recuperatorio o que quieran levantar nota o que estuvieron ausente y bueno, y se presentan en esta instancia, ¿sí? Así que, bueno, ella está encargada de esa organización que hoy no va a estar con nosotros porque está acompañando a la profesora Luciana, que es la que está enfrente del curso de psicología y están tomando el parcial, ¿sí? Así que cualquier duda, bueno, yo después me quedo hasta las 11:30 en la clase de consulta. Y también, como saben, Mercedes va atendiendo todos las inquietudes, las consultas, también ella. La última clase del cuatrimestre será el jueves 27 de junio. O sea, tenemos clases hasta el 27 de junio, ¿sí? Para ir avisándoles, porque todas las facultades tienen por ahí fechas distintas. En algunas cierran el 20, acá es el 27. Y por otro lado, les quería comunicar algo que, bueno, para mí es interesante y espero que ustedes también nos acompañen, me acompañen. Yo me anoté para participar de un proyecto COIL, que se llama, que ahora les voy a explicar. Y elegí de los cursos que tengo este curso para que participe, ¿sí? Este proyecto es con la Universidad del Atlántico de Colombia, así que vamos a tener encuentros virtuales, también estudian para docentes de distintas carreras y bueno, ya cuando ellos se presenten y ustedes vamos a armar la presentación de ambos grupos y lo que yo les quería decir, en qué sentido los involucra, porque este proyecto se planifica para todo el segundo cuatrimestre con encuentros virtuales con este grupo y con la conformación de grupos de trabajo para que se va a ir haciendo durante todo el cuatrimestre para un trabajo final. Que será considerada ese trabajo final que iba a ser integrador, lo van a ir haciendo durante el cuatrimestre con estudiantes de Colombia también en el grupo, va a ser grupal, no muy numeroso, y va a tener una nota, o sea, no es simplemente un trabajo para participar, sino un trabajo que tiene créditos y que va a ser el trabajo final integrador para aquellos que promocionen y una nota más para los que estén haciéndola de forma de regular, ¿sí? Así que, bueno, yo les quería contar un poquito qué es COIL. Bien, la universidad invita a los profesores todos los años a participar de este proyecto y se hace a través de la Secretaría de la Subsecretaría de No, la Subsecretaría de Posgrado, no, la Secretaría de Internacionales, ¿sí? Estoy con una mala señal.
Ah, bien. A ver, tal vez soy yo. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, Sí, profe. profe. Aparte, Ah, lo escuchamos bien. bien. Bueno, es la traducción de esta sigla, si ustedes se fijan, pues se llama Collaborative Online International Learning. ¿Cuál es el núcleo de esa frase nominal? Learning. Bien, aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendizaje es? Colaborativo online. Colaborativo En línea y qué más, e internacional. internacional. ¿Sí? Bueno, la traducción que ya está establecida es aprendizaje colaborativo internacional en línea, ¿sí? Y es un modelo que se creó para fomentar las competencias interculturales de estudiantes y docentes. Tiene que ver con un aprendizaje multicultural que conecta clases universitarias de manera virtual y de diferentes países, ¿sí? Hay otros tipos de aprendizaje o de proyectos que también se hacen en la universidad, que por ejemplo, clase espejo. Clase espejo es simplemente una clase, un encuentro o dos. Clase en línea, que es lo que tenemos nosotros. Interacciones informales por redes sociales. También hay proyectos desde la tecnología, desde trabajos o clases híbridas, que también les dicen, ¿sí? También, por ejemplo, más que nada, yo también les quiero explicar a ustedes, porque todos están ligadas a la educación. Hay algo que es muy interesante, que muchas universidades lo tienen y acá también se está desarrollando, que es el modelo MOOCs. Que se llaman cursos masivos en línea, Massive Open Courses, se llama. Esos modelos en línea son esos cursos que, por ejemplo, que ustedes lo hacen y van dándoles créditos o van aprobando, pero no son asincrónicos, ¿sí? Y al final, si entregan un trabajo o algo, tienen un certificado o simplemente se hacen para conocer algo. Y también puede ser que ese MOOC tenga otra variable y que cada tanto haya alguna intervención. Desde otro lugar, por ejemplo, cuando uno saca el carnet de conductor, el carnet de conducir, tiene que hacer un curso sobre perspectiva de género, sobre violencia de género, ¿sí? Y ese curso es así, es un modelo MOOC. Ya está ahí el curso y uno va avanzando y después responde. Y también hay otro sobre el tema de los accidentes, de cómo conducir. Bueno, eso se llama ese modelo SMOOC. También puede haber interacciones que sean espontáneas, sin estructura ni fundamento. Y también otro tema es la movilidad virtual. Pero nada de eso es COIL, ¿sí? Ninguna de estas. Las características que tiene esto, COIL, que es lo que vamos a participar, es que profesores recrean el contenido de un curso, o sea, una parte de un curso. Y lo llevan a la práctica durante cuatro encuentros paralelamente, ¿sí? Bueno, tiene que ver con la parte de la materia, no es algo extra, por eso yo les digo que tiene que ver con la metodología que estamos trabajando y con los fines que están volcados en el programa. Y lo que sí tengo que rediseñar y reunirme con, recién ayer conocí al profesor. Con el que voy a trabajar y ponernos de acuerdo en tanto en los encuentros como en el acompañamiento en las actividades. Bueno, en algunos casos ellos contaban que los encuentros, si bien son a distancia, después se encuentran, ¿no? Algunas universidades pueden pagar que en algún momento haya un encuentro físico. Nosotros ir a Colombia sería muy lindo, pero no nos va a tocar de tener un encuentro personal, sincrónico, con este curso que vamos a trabajar. Bueno, como se llama Universidad del Atlántico, está ubicada en el Atlántico,
y en una zona rural, la universidad es grande y una de sus sedes está en una zona que los estudiantes pertenecen, vienen de zonas rurales, no tienen, o sea, solamente cuentan con la tecnología que les brinda la universidad en muchos casos. Y bueno, así que tampoco va a ser algo que vaya a demandar demasiado en cuanto a al uso de tecnologías en este curso, ¿sí? Pero es a través de las tecnologías y el tema también va a ser de las tecnologías aplicadas a la educación. Bueno, entonces está, en algunos casos incluso se puede dar estas posibilidades que haya también un idioma distinto, ¿sí? Bueno, y esto es de cómo se, después les doy para que ustedes lo lean, si les interesa, y también ustedes como futuros docentes, que tal vez muchos de ustedes sigan trabajando en la universidad, y es un proyecto que tiene, que ya hace 2 o 3 años que está en vigencia, y bueno, cada vez se suma más gente y es muy interesante. También crea lazos para pasantías y demás. ¿Cuáles son los objetivos que se presentan? Maximizar la experiencia de aprendizaje internacional. También esto de abrirnos a lo internacional. Habilidades para el 2030, que nosotros las vemos en el contenido que tenemos, ¿sí? En el material que tiene que ver con la educación, de UNICEF y demás. También facilitar la inserción en ámbitos internacionales, ver otras realidades, convivir y trabajar efectivamente con personas de otras culturas, ese intercambio. Y bueno, tenemos esto de que más allá del contenido y de lo que hagamos, también haya un encuentro entre personas, un intercambio de experiencias, sensibilidad intercultural, apertura, conciencia, identidad, diversidad, aceptación, tolerancia, empatía, respeto, sensibilidad, curiosidad, que todo esto tiene que ver cuando realmente ustedes saben cuáles son las dinámicas de trabajar en equipo, que también son habilidades que hay que desarrollar y que como docentes y como profesionales en el mundo de hoy son habilidades que se tienen en cuenta y que son muy importantes en nuestro desarrollo ya laboral. Bien, bueno, esto bueno, son algunos de los puntos que les quería comentar. Hay distintos referentes, también yo invité a las profesoras que están en mi equipo para que se interioricen y que en algún momento también si quieran participar, así que bueno, vamos a estar acompañadas. Y por el otro lado, aparte de estar los profesores involucrados, tenemos, también disponemos, que eso todavía no incursioné demasiado, de otra plataforma que se llama Plena, que tiene la Universidad del Comahue, y de asistencia desde la tecnología y desde la coordinación que se hace desde internacionales, ¿sí? Para que esto sea efectivo. No es que estamos así solos y solamente nos encontramos con un curso de un profesor, ¿sí? Incluso todo ese material después se comparte y hay divulgación sobre este trabajo que vamos a hacer y cuenta mucho también al final del curso la evaluación que todos los participantes brindan en esas encuestas o en esa evaluación final. Bien, entonces, el ciclo de la internacionalización cuenta principalmente de 3 pasos, que es conciencia, reuniones de socialización con los líderes institucionales, compromisos, ¿sí? Un trabajo consciente, de planificación, de coordinación, de tener en cuenta todos los detalles, y la planeación,
estas actividades a cumplir y, bueno, luego la evaluación, ¿sí? La operación, la evaluación y el reconocimiento que les decía en el caso de certificados, tanto para los estudiantes como para los docentes, ¿sí? Bueno, esto tiene una cierta estructura con la que tenemos que también ahora en estas reuniones cumplir y completar nosotros. Y la primera actividad que vamos a tener va a ser rompehielo, va a ser todo en el segundo cuatrimestre. Después esto de trabajos entre los equipos, un trabajo que van a trabajar con textos, una búsqueda de textos y trabajo con los textos. Y bueno, ya les voy a ir contando, ¿sí? Bueno, todos estos son aspectos a considerar. Todo este material que les estoy compartiendo es lo que me enviaron a mí desde Internacionales y lo que vimos ayer con el profesor y los beneficios que supone la creación o la participación de implementar COI, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta de todo esto? O sea, yo no les pregunté, me anoté y no siempre se da la posibilidad de que se encuentre un par. Yo me anoté en febrero para participar y, bueno, ahora me avisaron de otra inquietud y, bueno, elegí el curso de ustedes, así que sin consultarles las hago participar de este proyecto. Espero que Me sea. Encantó a mí. Ah, bueno, espero que, bueno, que sea una muy linda experiencia y bueno, y eso les garantizo, que no es un trabajo adicional, algo que agregamos sin consulta, sino que tiene que ver está dentro de la currícula de la materia y tiene su crédito ese trabajo, ¿sí? Bueno, ¿alguna preguntita? ¿No? Bueno, vamos, ¿se acuerdan que habíamos visto todo lo que era de ING? ¿Sí? Y ahora comenzamos con la unidad 3, ¿sí? Miren el título de la unidad 3, dice, descripciones, definiciones, protocolos, instructivos, guías y recomendaciones. Son distintos tipos de textos académicos, ¿sí? Con los que nos vamos a encontrar. Y cada uno tiene un formato distinto. Vamos a comenzar con tal vez el más sencillo, que es el texto instructivo, ¿sí? Entonces, ese tipo de texto se llama así, ese texto que se desarrolla a partir de la observación y la información que proporcionan expertos y que permiten llevar a cabo acciones, ¿sí? Puede ser en el ámbito de educación, pueden ser estos textos instructivos, pueden ser guías, pueden ser protocolos en la institución. Y como les había hecho ya la explicación en la clase anterior, en general el modelo, la estructura en la que se producen estos textos, es una estructura en la que está de un lado el hablante sería, se dirige directamente al docente, por ejemplo, o a la docente, o a un grupo de docentes, y que sería una segunda persona. Porque hasta ahora nosotros venimos viendo textos que hablamos de una tercera persona, más los de investigación, ¿sí? O sea, hablamos de uno o varias, pero desde el hablante en primera persona o impersonal, que son muchos de los casos de los textos académicos, y en general usamos la tercera persona. En este caso, al usar la segunda persona, que se supone que está implícita, no vamos a tener siempre la palabra you, que es la segunda persona, que en inglés coincide tanto, o sea, es la misma palabra tanto para singular como para plural. Uno puede interpretarlo, o sea, traducirla en singular o en plural, e incluso los verbos que se usan también son los mismos, ¿sí? O sea, hay una sola segunda persona. Y el contexto hará
si me dirijo a un grupo o a una sola, o a una sola persona. Entonces, en ese caso, la estructura de los verbos en inglés, es lo que la parte que vamos a ver nosotros, es muy sencillo porque, como habíamos visto, en el tiempo presente, nosotros el verbo no cambia, no se le pone ningún sufijo para expresar el presente, ¿sí? Sino que nosotros lo conjugamos en presente por la estructura o en la sintaxis que está inserto. En el caso de los verbos en un texto instructivo, también uno la apariencia de ese verbo es la misma que la del verbo en infinitivo, ¿sí? Pero a la hora de comprenderlo o de interpretarlo, lo tomamos como si tuviese, como si estuviese el you adelante, ¿sí? Entonces no decimos determinar, como vemos acá, ¿sí? Sino decimos determina o determine o determinan. Podemos tutearlo, o sea, o podemos, o sea, más cerca o más formal, tanto en singular como en plural, ¿sí? Entonces, ahí comienza con, muchas veces hay un punteo en esos textos y en otros casos no, en otros casos son párrafos y no hay un punteo de instrucciones, pero sí es común que en estos textos haya, tengamos como la apariencia de ese texto, que estén ordenadas o numeradas, con viñetas o con letras o números, las distintas acciones que forman parte de esa instrucción. Entonces, acá vemos un primer ejemplo que dice determine the ICT teaching objectives. ¿Sí? Entonces sería determina o determine o determinen, y tomamos la frase nominal a partir del artículo, ¿sí? Entonces sería los objetivos de enseñanza con TIC o de TIC, ¿sí? Bien, entonces, tenemos una actividad para aplicar esto, y en esta actividad dice, lee el siguiente texto y di qué tipo de información se brinda, a qué tema hace referencia y cuál es la intención o objetivo de las instrucciones brindadas. Y luego hay que traducirlas. Vamos a aprovechar también este texto, ¿sí?, para analizar todas las palabras con ING que se presentan, que hay muchas. Entonces, por un lado, van a responder esta consigna y por el otro, a medida que lo van haciendo, vamos a ir viendo esas funciones que teníamos de ING. ¿Se acuerdan cuáles eran las funciones de ING? ¿Cómo, qué podía ser ING? La terminación ING. ¿Cómo se podía presentar? Como sustantivo. Bien. Podía ser como sustantivo núcleo o premodificador. Sí. Premodificador. Bien. Infinitivo también en ar, er, ir. ¿Y en qué caso era con ar, er, ir? Antes una preposición y ing. Muy bien, muy bien. O al inicio de una frase también. Bien, al inicio de una frase. Y muchas veces ese infinitivo lo traducimos como un sustantivo también. A veces lo intercambiamos y nos queda mejor. ¿Qué otra cosa? Entonces tenemos sustantivo, infinitivo. ¿Qué más? Como postmodificador. Bien. ¿Y cómo era como postmodificador? Se lee que. Bien. Puede ser que hace, que hizo, y todo ese tiempo de verbo va a estar sujeto a cómo viene el texto, ¿sí? No, ese ING no tiene un tiempo, ese postmodificador, pero va a tener que tener concordancia y coherencia con la idea que viene construyendo. Bien, bien, entonces tenemos que, tenemos sustantivo, infinitivo, que como postmodificador. ¿Qué más?
Como adjetivo. Ando, endo. Bien, bien, ahí tenemos dos. Adjetivo y ando, endo. Adjetivo puede ser que esté después del verbo to be, o sea, es algo o era algo, o como premodificador, ¿sí? Entonces, si existe un equivalente en castellano con ese adjetivo, muchas veces tiene un sufijo en castellano que es ¿cuál? Anteente. Anteente. Muchas veces coincide como cambiante, creciente. Muy bien. Como andoendo, ¿en qué casos se lee como andoendo? Verbo to be, más bien, cuando es parte de la frase verbal, cuando es el verbo principal y que va a venir acompañado de el verbo to be. Bien. ¿Y en qué otra situación? Dos situaciones más. Después de by y después de la coma, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer esta primera tarea, por un lado, para ver cómo comprendemos este texto, ¿sí? Hay algunas frases verbales que yo ya las anticipé, como era el de Aris y de Arar, ¿se acuerdan? ¿Qué quería decir? Cuando there, si yo lo busco en el diccionario, esta primera palabrita que está acá, a ver, vamos a ponerle. ¿Significa hay, profe? Claro, hay o existe, ¿sí? Si yo busco en el diccionario esta primera palabra, there, me va a decir que es un adverbio de lugar que dice allí o allá. Ahora, es cierto que ese uso tiene esta palabra, pero cuando está seguida del verbo to be, ese significado de adverbio no tiene efecto y se convierte en una nueva idea que es la del verbo haber o existir, ¿sí? Entonces ahí tenemos el de arar y luego tenemos acá lo que estamos hablando del texto instructivo, ¿sí? Que como ven no empieza con you, pero está hablándole a ustedes. Y entonces nos da instrucciones. Entonces, en vez de decir determinar, ¿cómo vamos a decir? Determinen. Bien, y así en ese de esa manera hacemos la traducción del resto, ¿sí? Bueno, trabajamos unos 10 minutos con este texto y después lo corregimos. ¿Les parece? Voy a tomar asistencia mientras. Alarcón, yo no, cuando tomo asistencia no las estoy mirando, así que por favor díganme o algún compañero si está presente o no, ¿sí? Acá estoy. Bien. Álvarez, Mónica, sí. Presente. Arano, Karina. Arias, Romina. Amaya, Caterina. Barría, Valeria. Benítez, Nancy. Bon Giovanni, Carla. Presente, profe. Bien. Bustos, Agustina. Cebreiro, Dana. Presente, profe. Díaz, Carla. Díaz, Tamara. Díez, Milena. Presente, profe. Duarte, Luciana. Ferrori, Fabiana. Acá estoy, profe, presente. Bien. Flores, Jessica. Presente, profe. Gian Greco, Romina. Presente, profe. Goicochea, Micaela. Gómez, Sandra. Presente, profe. Bien. Juanque, Mirta.
When Chul Solange. Winca Liliana. Cluster Micaela. Maribil Laura. Presente, profe. Mendoza Jessica. Morales Paola. Moyano Jennifer. Muñoz Arina. Navarrete Priscila. Opaso Abril. Pailemán Katherine. Planas Marina. Ramírez Evelyn. Reyes Norma. Reyes Susana. Ríos Débora. Rivas Karina. Presente, profe. Bien. Rivas Cecia. Rivero Virginia. Roa Carla. Rodríguez Sofía. Romero Yamila. Roth Antonella. Rubilar Eva. Sáez Leila. Soto Marité. Presente, profe. Ah, perdón, acá. Soto Marité. Suárez Estela, ¿sí? Sí, profe. Tesidora Anabela. Toledo Alejandra. Troncoso Matías. Travela Valeria. Vázquez Sabrina. Velázquez Melina. Velázquez Nicole. Presente. Bien. Villalba Juliana. Yanquín Laura. Sunino Rocío. Zúñiga Micaela. Y nadie más. Bueno, dentro de 5 minutos consulto a ver cómo están con el texto. ¿Tienen alguna duda ahora? Bien. Me olvidé decirles que está en el cuadernillo este, ¿sí? Esta actividad.
¿Alguna pregunta? ¿Cómo van? Bien, profe. Bueno. Ay, profe, me quedaba la duda si entra en el... ¿En la actividad? No, si entra en la primera. Sí. En el... Para encerrar la frase, ¿éntralo entre paréntesis en el periodo planificado o no? ¿En el periodo de planificación? De planificación, claro. ¿Entra sí. esto año? Son todos distintos. Bien. ¿Cómo sería half term? Half term. De medio de, a ver qué puse. ¿Trimestre, cuatrimestre? Pues. Claro. La mitad de periodo, la mitad, claro. Claro, nosotros ayer, bueno, en ese encuentro con el profesor de Colombia, decía, ellos lo llaman semestre, ¿sí? Claro. Para nosotros es cuatrimestre, ¿sí? ¿Les parece que comencemos? ¿Pudieron trabajar el texto? Si quiere empiezo dos, profe, que no, que viene el recreo menos 10. Ah. Y viene la oleada de zombies. Bien, pero antes, antes de... ¿Con ING nada más o no? Claro, o sea, antes de pasar a esto, bueno, ¿de qué se trata el texto? A ver. Son instrucciones, o sea, para hacer algo. Bien. Como una planificación, como un instructivo para realizar determinada... ¿Cómo se hace para enseñar las TIC, sería? Claro, habla de pasos a seguir, ¿sí? Pasos, eso. Este tipo serían como tipo consejos, ¿no?
Y acá tenemos identificadas distintos verbos, ¿sí? O distintas palabras que derivan de verbos con distintas funciones. Por un lado, en rojo tenemos todo lo que tiene que ver con ING, que lo vamos a analizar, ¿sí? En verde es lo que vimos hoy, el imperativo, que se usa para dar instrucciones, órdenes, indicar pasos a seguir, etc. Y en celeste, los verbos en presente, que ya están conjugados, ¿sí? Entonces, vamos a analizar primero, y después hacemos la traducción de todo el texto, ¿qué función estarían cumpliendo las palabras en ING? ¿Querés empezar, Mónica, que vos decías, me decías? Bueno, la primera planning sería, sí, está como sustantivo, núcleo. Muy bien, muy bien. Sí, porque es para la integración, bien. Bien. ¿Y las otras dos ahí en el título, ya que vemos? Después, esa, teaching, premodificando. Fíjate que tenemos teaching. Postmodificando y learning. Las dos están postmodificando a integración, ¿o no? Enseñanza no, porque y aprendizaje. Si estuviese, para la... Mónica, si fuese un postmodificador, estaría pegado a integración. Ah, y ahí bien. Se lee qué. Acá, en este caso, ¿con qué parte de la frase está relacionado? Con las TICs. Sí, pero ¿con qué parte, con qué clase de palabra? Con el in, con la preposición. Con el in. Preposición, bien. Entonces, es preposición más ING. Y al tener el i, esa preposición afecta a las dos, opera en las dos. Entonces, bien, cuando tenemos una preposición que no es by y le sigue ING, ese ING en general se traduce en infinitivo. Infinitivo o sustantivo, ¿sí? Entonces, el primero sería un sustantivo, planning, dijimos, el sustantivo núcleo. ¿Cómo sería entonces? Planificación para... Bien, la planificación. ¿Y si alguien puso planificar, estaría mal? No, estaría bien. No, porque es una... No, también podría ser, porque muchas veces se intercambia, o se intercala, puede ser infinitivo o sustantivo. Bien, entonces, teaching and learning, ¿cómo puede ser? Yo lo puse como sustantivo, en la enseñanza y el aprendizaje. Bien. ¿De qué otra manera puede ser? Para enseñar y aprender. Para enseñar y aprender. Para no. Bueno. En la. En enseñar, bueno, puede ser para, sí, también, está, puede ser para enseñar y aprender. Sí. Y si alguien pone en la enseñanza y aprender, ¿está bien? No. No, porque no, ahí, claro, no es porque estuviese mal, sino porque es una cuestión de estilo, ¿sí? Entonces, ese I va a unir palabras de la misma estructura gramatical, o estructuras del mismo tipo gramatical, ¿sí? Entonces, si es como, sí. Yo puse planificación para integrar las TIC en la enseñanza y aprendizaje, ¿está bien? En la enseñanza y aprendizaje. Bien, para... sustantivos. Bien, acá no dice para integrar, dice para la integración, pero es lo mismo, ¿sí? Porque justamente esto, ¿sí? O sea, no te cambia el sentido, para integrar, pero acá está especialmente puesta integración de las TICs. Sí. Bien, ok. O sea, por ahí, para la integración de algo en la enseñanza y el aprendizaje o en enseñar y aprender. ¿Sí? Bien. 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 Ya que estás, Fabiana, ¿cómo, ¿cómo te parece el teaching que está después de... a ver si te lo marco acá. Acá. Sí, lo veo porque tengo el cuadernillo. Ah, bien. Bien. Y acá, a ver qué determine. A ver, ¿cómo me quedó? Es enseñanza. Fíjate si vos marcás un bloque. Sí. ¿Dónde comenzaría el bloque y dónde termina? Empieza en
En la preposición ti. En el artículo. En el artículo y sí. Va hasta objetivos. Bien, ¿cuál es el núcleo? El objetivo. Bien. El objetivo es el sustantivo núcleo. Entonces, ¿qué está haciendo ahí teaching? Sería los objetivos de qué? Para la enseñanza. Sí, o los objetivos de la enseñanza, ¿con qué? Con las TIC. Con las TIC. Entonces, si yo digo los objetivos de la enseñanza con TIC, ¿qué lugar ocupa enseñanza? ¿Es el núcleo? No. No, el núcleo es objetivos. Es objetivo, sí. Y como está delante de objetivos, ¿qué es? ¿Es un verbo en infinitivo? No. No, la enseñanza dijimos, está bien. La enseñanza. Oh, es otro sustantivo. Bien, pero no es núcleo, sino un sustantivo. Premodificador. ¿Sí? Está como sustantivo premodificador. No, claro, acá, yo en este como caso. Sustantivo y todavía no. Lo marqué acá como sustantivo, pero no, claro. Todavía no logro identificar cuando está pos o. Cuando está premodificador es que en inglés está adelante del núcleo. Cuando está posmodificador es que está inmediatamente después del núcleo y ahí se lee qué. En el caso de teaching, el primero que está después de la preposición, si lo traducen como sustantivo, ¿qué sustantivo es? Si en vez de infinitivo lo traducen como sustantivo y lo encierran en un corchete, sería sustantivo núcleo, ¿sí? Y learning sería otro núcleo. Entonces, la misma palabra va cambiando de funciones y a veces de diferente manera, se lo traduce de diferente manera, no por la palabra en sí, no por lo que quiera decir, sino qué papel juega en la oración, qué otras palabras la rodean, cuál es su función sintáctica en la oración, ¿sí? Bien, lo mismo acá tenemos planning, que acá tuvimos planning, que podía ser un infinitivo o un sustantivo núcleo, y acá, Estela, ¿qué función tiene planning? También premodifica periodo. Periodo, muy bien. ¿El que sigue, Estela? También. Es la misma premodificador. Frase. Sí, bien. De periodo. Bien. ¿Y Dana? ¿Achieving? Yo ahí lo puse como un verbo en infinitivo porque lo tiene una preposición por delante. Excelente. Entonces, bien. Este verbo es muy usado en textos de educación. ¿Y qué quiere decir achieving? Viene del verbo achieve. Lograr. 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 ¿Sí? Alcanzar los objetivos podría ser también. Bien, entonces toda la parte roja la tenemos. La parte verde serían los verbos que cumplen con la función de instrucción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la traducción? Determine, dijimos el primero, el segundo, Karina Rivas. Aclarar. Aclare. Aclare. ¿Sí? O clarifique. Sí. Aclare, el otro identifique, el otro seleccione y adapte. Y adapte, muy bien. Karina Gómez, los que tengo en celeste, de Ará dijimos que era. Profe, Cari dejó un mensaje que ahora venía. Bueno, Marité, ya que estás, a ver, de Ará. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? ¿En los celestes? Sí, en las celestes. ¿Dónde estás, profe? ¿Cuál me estabas diciendo? Acá, de Arar, que dijimos hoy, está. Sería, ¿ay? Ay, no. Bien, ah. Ay, ay. Ay, existe, claro. ¿Sí? Bien. Quería decir a ver, pero no queda. Bien, Romina, need. Yo lo puse como... Necesita. Bien, acuérdense que cuando el verbo es igual al infinitivo,
y no tiene S, ¿sí? También puede ser en presente, ¿sí? Y acá, otra vez, you, en estos casos también está dirigida a you, pero tiene la palabra you, porque está dentro del, del párrafo, ¿sí? Decide, ¿cómo sería, Romina? Ahí es donde me agarró la duda, porque pensé que era decide. Sí, pero... decide, decide. No, otra manera... Con la traducción no me quedó bien. Por eso bueno, me... ahora lo vamos a ver. Otra manera de traducir el infinitivo, aparte de cuando está con ing en algunos lugares, es cuando lo tenemos con el to adelante. De esta palabra to, después vamos a detenernos más a hablar, pero recuerden que principalmente tiene tres funciones, ¿sí? Uno es hacia, hasta, o sea, que indica una dirección. Otra es que indica un propósito para, ¿sí? Y la otra es acompañar al verbo en infinitivo. Y no se traduce, ¿sí? Entonces, decide, ¿qué sería include? ¿Qué decide? Incluir. Incluir, ¿sí? En cierta manera, tal vez ustedes lo hayan visto en lengua o eso, que también es la nominalización de los verbos. Porque decide incluir o decide la inclusión, ¿sí? Es eso, que el infinitivo... muchas veces ocupa, o sea, decide hacer algo, ¿sí? O decide algo. ¿Mm? Ocupa el lugar de un sustantivo. Bien, entonces ahora sí vamos a pasar a la... acá tenemos y vamos a pasar a la traducción. A ver, ¿quién quiere comenzar con la traducción? A ver, tengo más acá... Carla Bongiovanni. Hola, Liliana, hola, sí. Liliana Huanque, ¿sí? ¿Pueden ir una oración cada una? Empiezo con la primera. Dale. Yo puse, existen bien. Cuatro pasos que necesitas considerar cada vez que decides incluir el uso de la actividad de STIC en tus clases. Excelente. Entonces, ahí tenemos otro, to consider, necesita. Por otro lado, el verbo need siempre le sigue el to, que no se traduce, ¿sí? Ah, está viajando en cole, a Liliana. Entonces, necesitas considerar, ¿sí? Ese to no se traduce, no puedo decir necesita para considerar o necesita a considerar, no, necesita considerar, decide incluir, son complementos, o sea, la estructura del verbo exige eso. Como hay otros verbos, que lo vimos con ing, que exige que sea el verbo con ing, ¿sí? Y se traduzca en infinitivo. Bueno, Carla, a ver, ahora entonces, ¿Milena? Sí, profe. ¿Cuál? Perdón. La que sigue. El clarificar. No, o sea, determine, se la habíamos dicho, a ver. La segunda. Identificar oportunidades. No, aclarar los temas claves para cada materia. Para el periodo de planificación. O sea, los cuatro pasos es determine tal cosa, aclare o clarifique los temas claves, ¿para qué? ¿Para cada materia? Sí, para el periodo de planificación. Para el periodo de planificación, sí. Bien, entonces tengan en cuenta que decimos determina o determine, ¿sí? Aclare o aclara, sí. ¿Puede ser? Sí. Ay, disculpe. Sí. Quería preguntar si puede ser planificación periódica. Claro. A ver, ¿cómo sería si fuese planificación periódica? ¿Dónde estaría la palabra planificación y dónde estaría la palabra periodo? Estaría planificación al final y periódica claro. Antes, porque estaría claro. Premodificando. Ah, claro. Eso es lo que el argumento que ustedes tienen. ¿Por qué no es planificación periódica y es periodo de planificación? Porque el núcleo es periodo, ¿sí? Cuando tengo más de un sustantivo, el último es el núcleo.
¿Sí? Entonces, bueno, Milena, creo que era que estaba hablando, me dijo esta de acá, ¿sí? La segunda, ¿sí? Para el periodo de planificación. La que nos quedó era la primera. Sí, alguien dijo, profe. Sí, yo, Fabiana. Sí, Fabiana. ¿Puede ser para el periodo planificado? No, porque si puede ser planificado hubiese terminado en ED. Ah, bien. ¿Sí? Ok. Es el periodo de planificación o en proceso de planificación, que se está planificando, o sea, esa terminación ING hace que sea un sustantivo o una situación de que puede ser adjetivo o verbo, pero que está sucediendo, no que está acabado. ¿Mm? Bien, entonces nos estaba diciendo la segunda y faltaba alguna partecita de la primera, ¿sí? A ver, no sé quién quiere leerla, Liliana no podía, Karina Rivas. Sí, profe, quería activar el micrófono y no me salía. ¿Cuál? Perdón. La primera, determinar. Determinar los objetivos de enseñanza de las TIC para el periodo de planificación. ¿Y lo que está entre paréntesis? No, eso no. No. ¿Cómo sería lo que está entre paréntesis? A término. Year, año. ¿Year qué es? Año. ¿Term qué es? Semester. ¿Qué dijimos que era? ¿Alguien? No recuerdo. Trimestre. Trimestre. Bien, Jessica, el cuatrimestre. Cuatro, ¿sí? Claro. ¿Y half term qué sería? Vacaciones. No. Semestre. Claro. Podría ser. No, porque half term sería la mitad del periodo, ¿sí? Claro. Entonces el term sería, vamos a poner el cuatrimestre o el semestre, claro. Y half term sería mitad de cuatrimestre. Mitad de cuatrimestre o medio cuatrimestre, ¿sí? A no ser que se tome el term como un periodo anual también, ¿sí? O sea, en realidad se refiere al periodo, ¿sí? Podría ser. Una cosita, acuérdense que no decimos determinar, clarificar, identificar. O sea, por ahí a veces no queda tan mal. Pero en general, cuando se dan instrucciones, se le habla a uno usted. Entonces es determine, clarifique, identifique. Sí. Bien. Jessica, ¿querés seguir con la tercera? Hay dos Jessica. Jessica Flores. Profe, antes de pasar a la tercera, ¿podés volver a leer cómo quedaba la segunda, por favor? Bien, aclarar a ver. Los temas. Bien. Porque ahí me perdí, por favor. ¿Qué quiere decir clave? ¿Mm? Entonces sería aclare o clarifique los temas clave, ¿sí? De cada materia para el periodo de planificación. ¿La tercera, profe Leo? Dale, la tercera. Sería, identifique las oportunidades para las TIC dentro de cada materia. Muy bien, ese within es una preposición que quiere decir dentro de. Muy bien. Y Fabiana, ¿querés leer la última? Justo la estaba terminando porque me faltó, pero bueno, hago el intento. Ah, bueno. Habíamos dicho entonces, seleccione y adapte. Sí. Estamos ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Seleccione y adapte. El proyecto TIC. Los proyectos TIC. Los. Estela, una consultita. A ver si te acordás. ¿En qué parte vimos el which, el that, después de un sustantivo? ¿Yo, profe? Sí. Lo vimos en la frase nominal posmodificada, como claro. Pronombres.
Bien, entonces vimos esta Relativos. parte, o sea, hasta acá estamos hablando de seleccione y adapte qué cosa, los proyectos TIC. Y ahí me va a decir algo más de esos proyectos. Una de las maneras es que le siga un pronombre relativo y un verbo, ¿sí? Y entonces ahí, ¿cómo decimos? A ver, Estela, ¿querés que terminarla? Sí, sería seleccione y adapte los proyectos TIC que sean más apropiados para aprovechar o para alcanzar los objetivos de las TIC con los contextos de la materia, los contextos del tema. ¿No sería que son porque es presente o no? Bueno, puede ser que son o que sean, porque el subjuntivo es ese, que sean también es lo mismo, también es presente. Puede, bueno, y ahí sería con los contextos de la materia, de la asignatura, ¿sí? Bien, acuérdense que esta palabra subject a veces es materia y otras veces es sujeto, también, cuando hablamos de investigación, no siempre es materia. Bien, muy bien. Así que estas serían las traducciones que hicieron y acá tendríamos ubicados, ¿sí? A los ING. Entonces, planning, un sustantivo núcleo. Acá yo puse en rojo porque esto también después de la preposición puede ser, dijimos, sustantivo núcleo o infinitivo. Y los que son premodificadores, están como premodificadores, son teaching and planning, ¿sí? Bien, y acá tenemos la traducción. Bien. Hay otros tipos de textos, por ejemplo, los descriptivos, los expositivos, las definiciones, que en general los verbos están conjugados en un tiempo presente en general, ¿sí? Porque uno describe, dice cómo es algo, qué contiene, qué característica tiene, o detalla los procesos, ¿sí? O se define. Y hay distintas estructuras que vamos a ir identificando de a poco que tienen que ver con esto, con definir, por ejemplo, el verbo means, que quiere decir significar, ¿sí? Mean significa significar. Entonces, the meaning sería el significado, ¿sí? O distintas estructuras que nos vamos a ir encontrando. Entonces, dice, traduce en la actividad 19 el siguiente ejemplo de un texto descriptivo extraído de la publicación UNESCO de la página 8. Esta palabra es muy importante que la tengan presente, tiene que, también es, corresponde a un léxico académico, background, ¿qué era qué? Antecedentes. Muy bien, antecedentes. Y después tenemos subrayado face, ¿sí? Que por un lado, como sustantivo, quiere decir cara, pero como verbo quiere decir enfrentar. Yo acá se los conjugué, dije enfrentan, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no tener la S, ¿sí? Quiere decir que está hablando de ellas o ellos. Y en el caso de are hindered, la frase verbal está formada por dos verbos. Más adelante lo vamos a ver, pero cuando se da que tenemos el verbo to be en cualquiera de sus, en cualquier tiempo, en cualquier formato, seguido del pasado participio, estamos frente a una estructura que se llama voz pasiva, que tiene dos maneras de traducirse. Puede traducirse como aparece, por ejemplo, son perjudicados o perjudicadas, o con C, se ven, o sea, se ven perjudicadas, sería en este caso, o obstaculizadas, ¿sí? O se, no sería se obstaculizan porque, pero sí tenemos esto que es, por ejemplo, se vende o es vendida. Entonces puede decirse como está o con C. Acá tenemos entonces esta aclaración acá abajo, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es traducirla
Y hay dos palabritas que tienen ING que van a analizar, que son creating, creating, enabling y building, ¿sí? Entonces también en este caso van a fijarse qué funciones tienen esas palabras. Tomamos 10 minutitos, ¿les parece? Sí. La tiene, no me acuerdo en la página que haga, es la actividad 19, no me acuerdo la página, no puse la página. Es la 44. Ah, bien.
¿Necesitan más tiempo? ¿O ya estamos? Bueno. Profe, ¿cómo sería Modern Technology y Aided Instruction? ¿Cómo se leería esa frase? A ver, ¿dónde estamos? Aided, sí. Aided viene del verbo aid, que es ayudar, auxiliar. ¿Sí? Entonces, forma una sola idea al tener el guión, technology aided, o sea, puede ser mediada, se le puede decir por tecnología. Generalmente cuando hablamos de la parte de clases, o sea, que usamos tecnología, una manera de decirlo es mediada o asistida, ¿sí? Por tecnología. Por ejemplo, clases o enseñanza mediada por tecnología o asistida por tecnología. Esas son maneras de decirlo. Y ahora tendrías que fijarte toda la frase, cómo sería. Bien, profe, gracias. De nada.
¿Les parece que corrijamos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, vamos entonces al texto. Yo acá marqué, faltó marcar este creating también. Vamos a hacer primero la traducción, ¿sí? Y luego vamos a ver entonces cómo nos quedó, qué posibilidades nos brindan estos, el lugar donde ubicamos, donde están ubicados estos ING, ¿sí? Bien. Diapositiva 24. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo, profe. Empiezo. Ah, bueno. No, hola, Moni. Bueno. Sería antecedentes y contexto el título. Bien. Después, los maestros y capacitadores enfrentan múltiples desafíos para mantenerse al día con las últimas transformaciones digitales. Bien. Y mejorar sus habilidades. Y ahí se me, para aplicar la instrucción asistida por la tecnología moderna, ¿puede ser? Bien. Para aplicar la instrucción asistida por tecnología o la instrucción, sí, por tecnología moderna, sí, así sería. Una cosita, tenemos un I, entonces, ahí vemos qué está uniendo ese I, ¿sí? Entonces, los docentes y los capacitadores se enfrentan múltiples desafíos para dos cosas, ¿sí? Bien. Una es para mantenerse con las últimas transformaciones al día, con las últimas transformaciones digitales y para actualizar sus habilidades, ¿sí? Para aplicar o al aplicar la instrucción moderna asistida por tecnología. Bien. Bien. Profe, ahí el para siempre lo escribimos al traducir. O sea, depende, por eso les digo, a veces va con para, porque acá, ¿por qué es para? Porque enfrenta algo para dos cosas, ¿sí? Pero no siempre para aplicar la instrucción asistida por tecnología, o sea, en ese decimos, pero cuando decimos enfrenta múltiples desafíos para mantenerse al día y mejorar, ya lo dijimos una vez, podemos obviarlo la segunda, pero viene de ese para, ¿sí? Entonces, bien, para mantenerse al día y mejorar o actualizar, ¿sí? Mejor queda actualizar por ahí. En la diapositiva, esta es la 24 también, vamos a poner actualizar. Bien, ¿alguna otra versión de esta parte? ¿Querés seguir, Estela? A ver. Bueno, profe. Hasta el punto, ¿no es cierto? Sí. Después dice, del mismo modo puede ser esa... Sí, bien, eso sería un conector. Cuando tenemos dos oraciones y que una está relacionada con la otra, vamos a comenzar a analizar distintos conectores que está bien que los vayamos aprendiendo porque nos van ayudando a tener más fluidez en la comprensión del texto, ¿sí? Entonces, del mismo modo, ahora va a agregar información, ¿sí? O como diciendo, además, o de la misma manera, ¿sí? Bien. Bueno, del mismo modo, ahí puede ser manager o directivos de la educación y formación técnica profesional se ven obstaculizados o se ven perjudicados por la falta de apoyo en crear entornos digitales propicios, y bueno, yo ahí lo traduje de esta forma, y construir instituciones innovadoras. Bien, muy bien. Una cosita, entonces tenemos que del mismo modo dijimos los administradores, los responsables, ¿de qué? Dijiste instituciones. Claro.
El núcleo, me parece que habías dicho otra cosa, pero no me acuerdo, Estela. Responsables de las instituciones de FTP, ¿sí? Entonces, se ven obstaculizados. También podría ser, están limitados, ¿sí? ¿Sí? Podría ser de esa manera también. Y dijiste por la falta de apoyo, y ahí vemos los INGs. A ver, entonces, el primero, ¿qué sería? El primero yo lo puse en crear, porque está bien, después de la preposición. Muy bien. Y ese en crear está relacionado con otro, ¿con cuál? Con construir. Con construir, porque es en crear y construir. Los dos, ese construir, por más que esté lejos, también está ligado a la preposición y. In, quiero decir, ¿sí? Porque es suma esas dos estructuras, en crear y construir. Ahora, para explicarlo, profe, decimos que está antes, lo modifica una preposición y listo, por eso termina en área, claro. Así para explicarlo cuando hagamos la explicación. En el sí, o le ponemos preposición más ing, que es infinitivo, ¿sí? Claro. Infinitivo o sustantivo puede ser. Pero si nosotros dijimos acá infinitivo, acá no vamos a decir y la construcción, porque vamos a mantener esa estructura, en crear y construir, ¿sí? Si yo dijese en la creación, y acá no puedo decir y construir, porque tengo que ver esa estructura, cómo están relacionadas, cómo son paralelas, ¿sí? Entonces, mantenemos el criterio. Si ponen creación, ¿está mal? No, no está mal, pero tenés que respetar también la otra parte. Ahora, enable sí tiene otra función. ¿De qué hablamos acá? Y yo ahí lo puse como un premodificador de los ambientes. Muy bien, porque enable viene del verbo permitir, ¿sí? Entonces serían o habilitar, ¿sí? Entonces serían los ambientes digitales, que son propicios, que permiten, que dan esa posibilidad, ¿sí? Están como un premodificador. Como sustantivo, premodificador, ¿no? No, no, porque no es la... Como adjetivo, sí, sí. Habilitadores puse yo. Habilitadores también, porque es un adjetivo. Muy bien, ambientes digitales, habilitadores, perfecto. También, propicios, habilitadores. Buscamos un adjetivo que esté refiriéndose a este verbo que es enable, que es habilitar, permitir, dar lugar, ¿sí? Había alguien que dijo profe y no lo vi. A ver, ¿quién era? No, sí era yo, pero era para preguntar si era un adjetivo. Y ahí sí. Mónica respondió. Así claro. Entonces claro. Tenemos estos dos que están en rojo. Son distintos, ¿sí? El que me faltó pintar, que tengo que pintar ahora cuando les entregue el PDF, es creating, que estaría en sintonía con building, y el que es distinto es enabling, ¿sí? Perfecto. Yo acá puse, justo pinté en rojo el que cambié en la traducción. Bien. Otro tipo de texto son los expositivos, ¿sí? Bueno, acá tenemos también un texto para trabajar. Y acá, fíjense, también los INGs, ¿sí? Hay varios. Hay uno acá arriba, vamos a ver, pues se presentan dos hipótesis, analicen cuál es. Después tenemos following, ¿cómo estaría? Tiene un artículo adelante. Tenemos upgrading, está en este lugar de la frase. Tenemos, me parece que ese es el último, sí. Y tenemos algunas frases que yo las subrayé porque es algo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con frases verbales, distintas frases verbales. Entonces, vemos que algunas frases verbales están formadas por una sola palabra, include, por ejemplo, que ya lo hemos visto varias veces, que está en presente, que es igual al infinitivo, pero se traduce en presente. Pero otras, o hinder, ¿sí? Que hoy lo vimos también, bueno, creo, bueno, obstaculizar, que lo vimos recién en la, o dificultar, ¿sí? Que está conjugado en presente. Pero tenemos acá una con un verbo could, que es un verbo que pertenece a la categoría de verbo modal,
y que se traduce podría. Siempre después de un verbo modal sigue el verbo en infinitivo, no es podría sirve, podría servir, ¿sí? Siempre le sigue. Los verbos modales pueden ser podría, debe, debería, después los vamos a ver cuál es la lista, y siempre le sigue un verbo, el verbo que es igual al presente, pero en infinitivo se lee, ¿sí? Entonces, bueno, trabajen esto, la traducción de estos breves textos y analicen los INGs. Yo tengo menos 20, menos 10, corregimos.
¿Cómo vamos? ¿Están listas? Listo ya, profe. Bueno, entonces vamos a ir, acá tenemos estos identificados, vamos a ver cómo lo fuimos resolviendo en la traducción y ahí lo vamos definiendo. Entonces, ¿cómo sería el título? Conceptos prometedores. Bien, entonces, ¿qué función tiene ING? Y yo puse que era un premodificador del sustantivo. Excelente. Que es concepto. Okay. Bien. Este primero no es una excepción de estar primero en la frase o primero en la. No, no sería excepción. O sea, cuando está al principio de la frase se nos presenta estas dos hipótesis. Pero al traducirlo vemos si es prometer conceptos o la promesa de conceptos o conceptos prometedores. Y ahí por el sentido nos damos cuenta que corresponde a la otra función. Al estar, si nosotros tomamos como cuando practicamos las frases cortadas, sacadas de contexto, bueno, ahí es mucho más fácil definirlo. El tema es cuando forman parte de un texto. Entonces ahí se nos van a presentar distintas situaciones. No tiene que ser solamente la vista la que nos haga tomar decisiones, sino también la comprensión, el involucramiento con el sentido que estamos construyendo con el texto, ¿sí? En este caso sería adjetivo, ¿o no? Claro. Como clase adjetivo. De palabra, ponele que nos toque decir, es adjetivo. Adjetivo, muy bien. ¿Cómo sigue? A ver, ¿quién quiere leer la otra parte? Serían los conceptos innovadores que podrían servir para abordar los desafíos de la digitalización. Y bueno, ahí es en países de bajos ingresos y medianos ingresos, o a ver cómo lo... ¿Medianos y bajos ingresos puede ser? Sería de bajos ingresos y medianos bajos. Claro, y medio claro. Bajos. Medio bajo, sí. Claro. O sea, de medio para abajo. Bajos o un poquito más arriba. Medianos pero... bajos. Sí, sí. Bien. ¿Se incluyen los siguientes? O sea, incluyen los conceptos innovadores, incluyen, esos conceptos incluyen los siguientes. Entonces, ¿qué sería ahí following? Un sustantivo porque está seguido del artículo. Claro, ¿sí? En otros momentos, en otros casos, following puede ser postmodificador, podría ser un premodificador también, pero acá, al estar determinado por el artículo, ocupa el lugar del sustantivo, ¿sí? Bien, ¿quién quiere seguir con la otra parte? Profe, sí. Una pregunta, ¿no puede ser el seguimiento también? No, acá es lo siguiente. Ah, ok. Sería lo siguiente, dos puntos y ahí te dice, ¿sí? Bueno, acá también tenemos otra, bueno, esta es una frase bien larga, ¿sí? Low and lower middle income countries, y al tener todo eso con guión, quiere decir que todo es una sola idea, o sea, los ingresos bajos por un lado y por el otro lado, más bajos que medio, que la mitad, ¿sí? Medianos bajos, ¿sí? Bien. ¿Cómo sería lo que sigue? Ahí tenemos otra vez una palabra unida con guión. ¿Qué sería upgrading ahí? Profe, esa me costó un poquito, pero ¿puede ser que sea la modernización o la mejora? Sí, o la actualización, la mejora, sí. ¿Qué lugar ocupa? En ese caso sería el último sustantivo de la frase nominal. Claro, el sustantivo núcleo, ¿sí? Porque no hablamos de la infraestructura que mejora, sino de la mejora de qué. De la infraestructura, claro. De la infraestructura fuera de la red. Muy bien, excelente. ¿Puedo hacer una consulta, profe? Ahí sí, aprovecho. Sí, Karina. Como acá está, como sustantivo núcleo. Sí. Y en el párrafo anterior, que yo me quedé como con duda, porque para mí también estaba como sustantivo núcleo. Sí. Pero ahí marcaste como que estaba determinado por un artículo. Claro, por eso es sustantivo núcleo.
porque después del artículo tiene que haber un sustantivo núcleo. Puede ser inmediatamente después o puede ser que haya premodificadores antes, pero si está determinado por un artículo es un sustantivo núcleo. Sí. Claro, y ahí en la última, en upgrading, no tiene sustantivo núcleo, pero está a lo último como núcleo. No tiene artículo. No tiene artículo, digo. Claro. No tiene artículo. Pero también es sustantivo núcleo. Pero lo podés agregar al artículo. Podés ponerle, cuando se la traducción, la mejora, claro. Bien. Bien, ¿querés seguir, Karina, con la otra parte? A ver. Bueno. La mejora de la infraestructura fuera de la red. Sí. Y... dos puntos, y ahora empieza. El suministro. Sí. De electricidad proporcionada por... Bien, pero fíjate que antes tenés, mira, fíjate, tenemos, entonces vos tenés, a ver, espérate, que marco yo con esto acá. Empieza desde acá, ay, perdón. Tenemos, ¿a dónde tengo? Acá, en este, ahí está, a ver, acá. Sí. Ay, se me va. Ahí está. Yo tengo desde supply, que muy bien lo marcaste, hasta acá. Ay, perdón, medio torcida me sale. Pero el núcleo es suministro. Entonces, ¿suministro de qué? De dos cosas. Te queda el I adentro de la frase del bloque. El suministro de electricidad, ¿qué tipo de electricidad? O las dos cosas, el tipo de internet y electricidad. Y electricidad, sí. ¿Qué era? Off-grid, fuera de la red. Fuera de la red. Primero leemos todo eso y después decimos, entonces, el suministro de internet y electricidad fuera de la red. Y ahora tenemos un postmodificador. ¿Qué tipo de suministro? Proporcionado. Acá tenemos CD, entonces tenemos proporcionado por empresas del sector privado. Excelente. Bien. ¿Qué podría superar? Directamente, podrían servir. Sí, podrían servir. Para superar las infraestructuras, las barreras. Las barreras infraestructurales. Sí. Que obstaculizan. Bien. Obstaculizan la digitalización de la FTP. Bien. En. Ahí es. Muchos países. Bien. Bajos y medianos. Ingresos y ingresos bajos. Bien, claro. O sea, con muchos países de ingresos bajos y medianos bajos. Bien, entonces, fíjense que acá estamos viendo, seguimos con el tema de la frase nominal, que acá tenemos distintos tipos de posmodificación. Por ejemplo, suministro proporcionado. Puede seguirle al sustantivo, seguir hablando de ese sustantivo con algo que termine, una palabra termina en ED y se lee adoído. ¿Sí? Por compañías o empresas del sector privado, podría, o sea, ese suministro, acá tenemos la frase verbal, podría servir para sobreponerse a las barreras o sobrellevar las barreras infraestructurales. ¿Qué tipo de barreras? ¿Qué obstaculizan? ¿Sí? Ese otro verbo, o sea, el verbo principal de la oración es que ese suministro podría servir para algo, ¿sí? Esa es la frase verbal principal, ¿sí? Que tenemos un verbo modal y ese verbo es servir. Pero tenemos otras, dentro de las frases nominales también tenemos verbos, ¿sí? Por ejemplo, después del that. Ese que obstaculiza, ¿qué es lo que obstaculiza? ¿Qué reemplaza ese that? A las barreras. Las barreras que obstaculizan la digitalización en tal cosa, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo... no es que superamos ya el tema de la frase nominal, siempre lo seguimos viendo porque es fundamental.
para la comprensión del texto. Y entonces vamos viendo las estructuras. Una de las cosas que confunde muchas veces es el that, porque tiene dos traducciones. A veces quiere decir eso o aquello, y otras veces quiere decir que. Es lo mismo que si hubiese dicho which, ¿sí? Disculpen que justo me están llamando. A ver. Disculpen la interrupción. Bien, entonces, tenemos acá una definición, ¿sí? Y en esta definición tenemos subrayadas frases verbales también. Y también esta definición tiene muchas palabras con ING. Incluso una de ellas es parte de la frase verbal, ¿sí? Becoming. Tenemos teaching otra vez, training otra vez, changing, becoming, ¿sí? Entonces, van a hacer la traducción y van a analizar las funciones de ING. Acá tenemos un apunte que dice is designed, es diseñada. Acuérdense que esta palabra es un falso cognado, parece designada, pero es diseñada. Y esto es lo que yo les decía, que es una voz pasiva, porque tenemos el verbo to be más el pasado participio. Entonces, puedo decir, es diseñada o se diseña. ¿Mm? El verbo supports, que es apoya, está en presente, en la tercera persona del singular, por eso lleva la S. Y en esto se está volviendo. Become quiere decir transformarse, volverse, ¿sí? Entonces, ahí lo tenemos después del verbo to be, por eso lo digo en ando, endo, ¿sí? Bueno, yo tengo las 10, así que 10 y 3 minutos, 10 y 13 más aproximadamente o antes, vamos corrigiendo. Una cosita que les quiero aclarar, porque por ahí está un poco complicada, que enhance no está como premodificador, sino que es el nombre de la plataforma, ¿sí? Enhance es un verbo que tienen que anotar en el glosario y que quiere decir mejorar, ¿sí? Podríamos decir que es un sinónimo de improve, ¿sí? Pero acá es el nombre, ¿sí? De la plataforma.
Sí, Moni, ¿querías preguntar algo? No, si quiere empiezo, y porque ya viene el recreo y 20 y me voy a tener que desaparecer. Bueno. Va, a ver. Terminaron las compras. ¿Cómo van el resto? Ya estamos casi cerrando la clase. Tengo que, para cierre, les quiero hacer un panorama de lo que es la frase verbal. En este caso tenemos varias palabras, dijimos, con ING, que la vamos a ir resolviendo a medida que analicemos la traducción, ¿sí? La comprensión, vayamos comprendiendo el texto. Bien, ¿querés comenzar, Mónica? Bueno, la plataforma de enseñanza digital puede ser mejorar en Change, mejorar se llama la plataforma. Enhance quiere decir mejorar, sí. Está diseñada para ayudar a desarrollar la práctica de enseñanza y capacitación y formación, utilizando tecnología. Muy bien, hasta ahí. Entonces, tenemos dos frases, dos palabras con ING. La primera, teaching, ¿qué función está cumpliendo? No, en realidad tenemos tres, cuatro. Claro, yo la primera la puse como... diapositiva 28. Al ser enseñanza, está premodificando al núcleo, que es la plataforma. Excelente, sustantivo premodificador. Premodificador. Muy bien. En el otro... Después, enseñanza y capacitación, yo lo puse en, están, también, está también. También están, pero, claro, a práctica. A práctica, muy bien. Están premodificando a práctica, bien. Y en el caso de using... Es un verbo, utilizando, terminacionando en. Después de by, ¿sí? Después de by. De, ¿por medio de qué? Bien. Pasamos a la segunda oración. ¿Alguna pregunta de acá? Perdón. ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguimos entonces con la segunda oración. A ver, ¿quién quiere decirla? A ver, alguien que les haya presentado dudas. Es importante que si tienen dudas, justamente pidan para leerlo, porque entonces ahí las vamos resolviendo, ¿sí? No les queda, no van arrastrando dudas. A ver, alguien que... Dana, que Marité, que estuvieron hablando poquito, Romina, alguna que quiera... compartir. Si querés la traducción, no sé si... Bueno, dale, Romina. La plataforma de apoyo a la innovación en la enseñanza y capacitación mejora los resultados. Ahí es, se mejora. Bien, vamos a parar ahí, Romina. Mirá, viste que ahí tenemos supports, ¿sí? ¿Sí? Supports. La S puede ser un sustantivo o un verbo, ¿sí? ¿Sí? En este caso... Si fuese un sustantivo, la frase, el bloque seguiría hasta innovación. Sería la innovación de apoyo de la plataforma en, o sea, no tendría sentido. Uh-huh. En este caso, supports está como verbo en presente. Entonces, ¿la plataforma qué hace? De apoyo o respalda. Apoyo, respalda, ¿sí? ¿El qué? La innovación en la bien, enseñanza. Muy bien, bien. Bien. ¿La innovación en qué? En la enseñanza y capacitación. Bien, y acá tenemos el to, que tiene varias funciones. En este caso, ¿cuál sería? Sería para mejorar. Excelente, ahí tiene propósito. Entonces, la plataforma apoya algo para mejorar, y ahí sí. A ver, Romina. Los resultados de los estudiantes. Bien, y otra cosa más, es para mejorar, ¿y qué más? Y equipar a los estudiantes con las habilidades bien necesarias para bien el mundo cambiante del trabajo. Bien. Donde el uso de la tecnología se está convirtiendo cada vez más importante. Se está haciendo cada vez más importante, perfecto. Entonces, tenemos teaching and training, las dos tienen la misma estructura. ¿Qué funciones están cumpliendo ahí?
Innovación en enseñanza y capacitación. ¿Son sustantivos? Son sustantivos núcleos, pero también podrían haber sido infinitivos, ¿sí? Porque están después de la en algo o en hacer algo, ¿sí? Están después de la preposición. ¿Y changing? ¿Cuál era? Como adjetivo. Como adjetivo. ¿Por qué, Dana? Porque sería el mundo cambiante. Bien, premodificando a mundo. ¿Y becoming? ¿Preposición más ing? No, no es preposición ¿no? is. ¿Qué es is? Ah, pero verbo. El verbo to be más ing. Verbo to be más ing. Que entonces ando, es parte endo. De la frase verbal, es ando, endo. Implica algo continuo. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a ir cerrando. Acá tienen después la traducción. Y lo que yo quería que podrían ir leyendo para la clase próxima, que yo les contaba que el martes van a tener una clase asincrónica, ¿sí? Algunos ejercicios por ahí van a ser extras, ¿no? Para después ver bien en detalle el jueves la clase. Pero quería que cuando que tengan un panorama de todo lo que hablamos. Cuando hablamos de frase verbal, vamos a hablar de frases verbales simples y compuestas. Simples son las que tienen un solo verbo. Compuestas las que tienen más de uno. En las frases compuestas a la vez pueden estar en voz activa o en voz pasiva. Por el momento nos vamos a concentrar en voz activa, ¿sí? Esas frases verbales las vamos a ver algunas que pueden estar dentro de la posmodificación como la vimos, pero también vamos a ver las frases verbales principales de la oración, o sea, lo que el sujeto o lo que me está indicando, qué acción me está indicando. ¿Sí? Entonces, esa frase verbal en voz activa, dijimos que simple, puede ser un solo verbo, que es el verbo principal, en ese caso va a estar en presente o en pasado, nada más que eso, ¿sí? Y la compuesta puede tener dos verbos o más, ¿sí? El último verbo es el que se refiere a la acción. Los que están adelante me van a decir distintas funciones de ese verbo. Puede ser que diga, por ejemplo, me esté marcando siempre el primer verbo, el que me marca el tiempo verbal. El primero, de toda la frase verbal, el primero me marca el tiempo. ¿Sí? Entonces, si la frase empieza con un verbo modal, que en el caso de que haya un verbo modal va a ser siempre el primero, empieza con can o con may, la frase verbal va a estar en presente. Si empieza con could o con might, la frase verbal va a estar en pasado o en condicional, en esa terminación ia. Si empieza con must, que quiere decir debe, va a estar en presente. En cambio, si empieza con should o con ought to, que quieren decir deberían, estaría en condicional. Y si empieza con will o con would, no se va a traducir estos verbos, pero el will me va a indicar futuro, o sea, el verbo al que está, con el que está relacionado lo vamos a decir en futuro, y el would me va a indicar condicional. Estos verbos solo tienen esta función de verbos modales, siempre están acompañados de otros, ¿sí? Y siempre le sigue un infinitivo. Ahora, podemos tener, en vez de los verbos modales o después de los verbos modales, podemos tener verbos que los vamos a llamar auxiliares porque no se están refiriendo a la acción de la oración o de la frase, sino que están marcando algún modo. Por ejemplo, puede ser que como verbo auxiliar yo tenga el verbo to be, tenga have o tenga a do, que después lo vamos a ver. Estos verbos, los verbos auxiliares, también pueden ser verbos principales. Entonces, dependen cómo estén ubicados. Si están adelante de un verbo, van a ser auxiliares. Si están al final o solos, van a ser principales. Y en algunos casos cambian en la traducción, ¿sí? Y el otro uso especial del verbo to be es con el there, que ya lo habíamos visto, que quiere decir haber o existir. Entonces, una frase verbal simple, ven, acá tenemos
un verbo. En inglés siempre el verbo va al final. Ahora, a la hora de traducir esto, podemos pasarlo adelante. Podemos decir, ocurre una epidemia, ¿sí? Esa es la frase nominal y esta es la frase verbal, pero en inglés siempre va a aparecer al final. A la hora de traducir, podemos pasarla adelante, ¿sí? Si queremos, ¿sí? Para que no quede así la frase cortada. Entonces, se produce una epidemia, ocurre una epidemia, en vez de decir una epidemia ocurre, podemos decirlo así. En una frase verbal compuesta, tenemos ahí la frase nominal, empieza con la frase nominal, siempre que no sea, dijimos, un imperativo, ¿sí? Entonces empieza con la frase nominal. Después tenemos dos verbos que están componiendo la frase, y ahí vemos que el verbo to be, por ejemplo, está de auxiliar. No me estoy refiriendo la gente es o la gente está. Estoy refiriendo a living, vivir. La gente está viviendo, ¿sí? Entonces, ahí el verbo to be es auxiliar, ¿sí? Y tenemos el verbo principal, es del verbo vivir, que al tener ing sería viviendo. Y long es el adjetivo largo, pero también quiere decir mucho tiempo. Al tener R, sí, diciendo más tiempo. Entonces, las personas están viviendo más tiempo, ¿sí? En este caso, el primer verbo es el que me marca el tiempo verbal. Como are está en presente, la frase verbal está en presente, ¿sí? Que entonces, tenemos tres tipos de verbos que pueden componer la frase verbal. Los verbos modales, bueno, los verbos auxiliares, que pueden ser estos tres, que a su vez pueden ser verbos principales. Los verbos principales son todas las acciones, o sea, cualquier verbo que esté al final, que me esté marcando una acción, e incluso los que son auxiliares, ¿sí? Y los verbos modales es esta lista de verbos nada más, ¿sí? Y que siempre van acompañados de otro verbo o de más verbos, nunca están solos. Esto sería como para cerrar todo lo que estuvimos viendo hoy. Voy a dejar de compartir. Yo ahora me quedo para la consulta y nos veríamos el jueves próximo porque el martes tomamos el recuperatorio, ¿sí? Que está administrando la lista Mercedes y bueno, ahí vamos a centrarnos en esto, van a tener el lunes una actividad asincrónica. Mañana las invito a participar de la marcha de antorchas. La situación de la universidad es muy seria. En el caso de mi facultad, por ejemplo, no tiene teléfono, no tiene calefacción, se rompió la caldera, no se la puede arreglar. Bueno, hay un montón de situaciones que hacen al mantenimiento y se van acortando los tiempos. Así que, bueno, que tengan, bueno, una muy buena semana y estoy atenta a todas sus consultas. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe.